Reitera algo Guillermo Valencia, dirigente tricolor en Michoacán, que tiene razón, no lo podemos negar. Los operativos de seguridad, los filtros de revisión de la Policía de Morelia deberían colocarlos en colonias como El Durazno, Gertrudis Sánchez, Presa de los Reyes, Villas del Pedregal, en esos lugares en donde hay altos índices delincuenciales y de violencia. Ahí deberían de estar unos filtros de seguridad. Y vuelve a mencionar un nombre que se va a generar como una constante en los próximos días. Y es una persona o personaje que tanto el presidente municipal, Alfonso Martínez, como el comisionado de seguridad en el municipio, Alejandro González Cusi, deben aclarar cuál es la función real que este señor español Igor Gutiérrez realiza en la Policía Municipal de Morelia. Porque según señala Guillermo Valencia, este señor Igor Gutiérrez tiene a su servicio sistemas para intervenir celulares, sistemas que son de espionaje. Los debería usar, dice Guillermo Valencia, para investigar a los delincuentes. Este nombre, recuérdelo usted, porque sí se tiene que explicar y debemos de entender y de conocer qué hace Igor Gutiérrez en la Policía de Morelia y si efectivamente una de sus funciones es el espionaje. Ese tipo de filtros de revisión los debería de hacer en la colonia Durazno, deberían de irse a la Gertrudis Sánchez, allá donde no se mete ni la policía, que se llama Presa de los Reyes, en colonias como Misión del Valle o Villas del Pedregal, en donde inclusive los delincuentes tienen casas de seguridad. Ahí es donde se deben hacer los operativos, la inteligencia que tiene este señor Igor a su alcance para inclusive intervenir celulares, deberían utilizarla para investigar a los delincuentes.